Muy bien, hoy va a ser, ¿no? Como está anotando aquí en la pantalla, estadística, ¿ya? Estadística parte 2, ¿ya? A ver, vamos a ver, ya hemos visto, ¿no? En la anterior clase de estadística, cómo justamente lo que se refiere al problema 6, ¿no? Completar esta tabla, ¿no? Hoy nuevamente lo vamos a repasar y vamos a ver los diferentes gráficos que hay. No hay diferentes preguntas que pueden relacionarse con este tema. Muy bien, ahora, aquí. Vamos a hacer el problema número uno. Vamos a hacerle un poco de zoom. Ya. En sí, bueno, aquí el problema número uno se puede hacer aquí. Miren, dice, del siguiente cuadro estadístico, hasta aquí, si tú te das cuenta, es algo intuitivo. Este tipo de problemas es algo intuitivo, la verdad. Es fácil. No es mucha teoría, la verdad. Como repito, es intuitivo. ¿Ya por qué? ¿Por qué me piden? Me piden calcular F2 y H3, ¿no? F2 y H3. Es como esos problemas de álgebra, ¿no? Es como esos problemas de álgebra que venían así, por ejemplo, F de X es igual a 2X, digamos. Y yo te pido ya F de 3. ¿Tú qué hacías? Reemplazar nomás, ¿no? ¿Cómo se hacía que saldría? En vez de escribir X, escribe el 3 y te saldría 6, ¿no? Eso es intuitivo, se podría decir. Aquí también es intuitivo. Si yo te pido calcular el F2 y el H3, pues tú ubicas, bueno, no es como en álgebra, pero esto lo que te indica en sí es la posición, ¿no? La posición y la posición. Aquí no reemplazas nada. Esto lo que te indica es la posición. Nada más. No es nada complicado. Por ejemplo, ¿dónde está el F? El F. Aquí está el F, ¿no? Entonces tú vas a tener el F1, el F2, el F3 y el F4, ¿no? Y también vas a tener por aquí el H1, el H2, el H3 y el H4. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que recordar cómo es que se halla el F, ¿no? Y el H1. ¿Cómo nosotros completábamos la tabla? A ver, miren. Nosotros, nos dice, nos dan ciertos. Nosotros lo que tenemos que saber es, o recordar es la teoría de estadística, ¿no? ¿Cómo se halla el H? ¿No? ¿Cómo es que se halla el H? A ver, un momento. Ahorita te lo muestro. Ya, muy bien, creo que no se grabó el problema 1. Pero bueno, entonces hay que continuar nomás, ya hay que continuar el problema 2. Vamos a repetir y a corregir. Ya, vamos a repetir y corregir. Ahora, momento. Muy bien, entonces, aquí, ¿no? Nos dice el siguiente diagrama, bueno, diagrama circular acerca de las preferencias de los cursos A, X, G y T. ¿Ya? Nos dan el diagrama y dice, si el número de encuestados fue 120, ¿cuántos prefieren? ¿Cuántos prefieren A? Entonces, ¿yo cómo voy a hallar eso? Yo cuando yo tengo un gráfico circular, siempre me van a veces me lo indican por porcentajes, ¿ya? Y a veces me lo indican por ángulos. En este caso yo no tengo porcentajes, yo tengo ángulos de por sí. Ya si tengo ángulos, entonces necesito hallar el ángulo de cada sector. Y ahora, aplicando conocimientos básicos de geometría, ¿cómo puedo hallar es el ángulo de cada sector? Hallando alfa, ¿no? Entonces, y la suma de todos los ángulos, ¿cuánto me tiene que dar? 360. Y alfa, ¿cuánto me va a salir? Me va a salir 30, ¿ya? Si hacemos las operaciones respectivas, ¿no? Que todos los ángulos suman 360, alfa al final en toda la ecuación nos sale 30. ¿Ya? Ahora, sabiendo alfa, sé los ángulos de cada sector, ¿no? Este sector T o del curso T es 30 grados, es 60 grados, ¿no? Porque 2 alfa, ¿no? Y el alfa vale 30 y sale 60. 4 alfa, en total sería 120.
Y por aquí, 3 alfa, que sería 90. ¿Ya? Que sería 90. Muy bien, ahora, después de saber cuánto es cada ángulo, yo cómo voy, hay una relación entre las personas que prefieren que están contenidas en ese sector con su ángulo. ¿Cuál es esa relación? La que está acá. ¿Ya? A ver. Ah, el curso de aritmética es. ¿Ya? Yo puedo hallar cada sector. ¿Ya? La relación va a ser esta. Mira. El número, digamos, sector, la persona de sector T, ya la persona de sector T, el total de personas de sector T, yo lo puedo hallar con esta relación que está acá. Mira, su ángulo, ¿cuál es el ángulo de sector T? Arriba, ya el ángulo va arriba. Ya recuerden eso, anterior lo puse abajo, pero es arriba, el ángulo va arriba. ¿Ya? Ahora, el total de personas en el sector G. Va abajo, aquí va la cantidad de personas en ese sector con su ángulo del sector que es que va arriba, ¿ya? ¿Cuál es el ángulo del sector G? 90. Luego el sector X. ¿Y cuál es su ángulo? Su ángulo es 90, ¿no? 90. Y aquí, por último, el sector A. ¿Cuál es su ángulo de ese sector A? 120, ¿no? Entonces, va a haber una relación entre el total de personas de cada sector con su ángulo, ¿ya? Y eso van a ser iguales, mira, esta igualdad. Y eso también va a estar dado por el total en general, que es cuánto es el total de personas encuestadas, o sea, todo, 120, ¿no? Entonces, ese total va abajo, recuerden que el total va abajo, y el ángulo va arriba. ¿Cuál es el ángulo del total? El ángulo que te representa el total de todos los encuestados, prácticamente el ángulo de todo el círculo, ¿no? Que es 360. Y te queda esa igualdad. Ya, eso es como si haya, mediante ángulos, ya, mediante ángulos, cuántas personas pertenecen a cada sector, ¿ya? Entonces vas a poner el ángulo, ¿no? Si lo hablamos en forma. Como una fórmula general, sería el ángulo, ¿ya? El ángulo total, ¿ya? Entre personas, por así decirlo, total, ¿ya? Las personas totales. Y eso va a ser igual a quién. Al ángulo del sector. El ángulo del sector entre las personas de ese sector, ¿ya? De ese sector circular, claro está, ¿ya? Entonces va a estar esta relación. Ya, entonces, con esta relación que ocurre en este diagrama circular, ¿ya? Vamos a poder hallar las personas de cada sector. Entonces, pero como únicamente, si me hubieran pedido el sector de, bueno, las personas de cada sector, tendríamos que hacer esto, ¿no? Primero igualar este con esto, ¿no? Primero hacer la igualdad de estos. Aplicamos ecuación, ¿no? Este T va a pasar, despejamos el T, ¿no? Después igualamos este con este, despejamos el T y conocemos cuántas personas tienen G. Pero lo único que me piden es cuántas prefieren A, o sea, el sector A en el curso A, ¿no? El curso A, las personas del sector A. Entonces, solo lo que tengo que hacer es igualar esto con esto. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto sería eso? 3, ¿ya? 3 es igual. No, bueno, lo escribimos total, a ver. Todo completo. Va a ser 360. Entre el total, ¿cuántos son en total? 120, ¿no? 120, y aquí al ojo ya lo puedes saber cuánto sale el A, ¿no? Aquí esta división, ¿cuánto es? Todo esto sale 3, ¿no? Si tú divides 100ava arriba, 100ava, no, 120ava, se podría decir, ¿no? 3 es igual a quién.
a 120, ya es igual a 120 sobre A. ¿Cuánto es ese valor de A? ¿Cuánto es ese valor de A? ¿Te sale? 40. ¿No? Te va a salir 40. Ya, muchachos, te va a salir 40. Entonces, ¿cuántas personas les pertenecen a la 40? Ya, le van a pertenecer 40. Si nosotros hallamos lo demás, mira, si nosotros hallamos lo demás, aquí el sector A es igual a 40, entonces sería mi respuesta. ¿Cuántas personas? 40. Si nosotros hallamos lo demás, mira, si nosotros hallamos lo demás, a ver, disculpen, aquí hubo una confusión. El T, su ángulo del sector T no es 120, 60, ¿no? Bueno, salvo en eso, lo demás está correcto. Entonces, si todo esto es igual a 3, 3 es igual a 60 sobre T, ¿cuántas personas pertenecen a T? 20, ¿no? Mira, T sería 20 si nosotros igualamos, ¿no? Estas dos fracciones. Luego, si igualamos para saber G, ¿no? Esta fracción con esta fracción, ¿cuánto sale G? G saldría 30, ¿no? Y X, o el sector de X, ¿cuánto saldría? También 30, ¿no? También 30. Ahora mira, si te das cuenta, si sumas todos los sectores, 40 más 20 más 30 más 30, ¿no te da el total que al principio era 100, que al principio te dice que en 120? ¿No? Entonces ese cálculo es correcto, ¿no? El cálculo es correcto. Así es como se halla mediante ángulos en el diagrama circular, mediante ángulos, porque hay otros que son con porcentajes, ¿ya? Pero mediante ángulos hay esta forma. Divides, surge esa relación, ¿ya? Que el ángulo total, ya el ángulo total justamente que ya está escrito acá, ¿no? Lo que está en el recuadro verde, aquí, el ángulo total entre las personas, ya, total, o totales, personas totales, es igual al ángulo de sector, dependiendo de qué sector quieras, entre las personas del mismo sector, ¿no? Y ya tú haces la operación mediante ecuación. Ya, ya hemos visto eso, aquí, mira. Y esto va a ser igual para todos los sectores, ¿no? El ángulo total 360, todo el círculo, sobre las personas totales, que aquí te indica el problema, es que 120. ¿Ya? Esa división, ¿no? Es igual a quién. Al ángulo del sector T, ¿no? O del curso T, entre las personas de ese sector. Pero como no conocemos, lo colocamos una variable, ¿no? Y así con los demás sectores. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es proceder a igualar, ¿no? Y hacer los cálculos respectivos. Como nos pedían cuántos prefieren el sector A o el curso A, igualamos, pues, ¿no? El total, toda esta relación del total con la relación de este sector A. Lo igualamos, todo lo que está aquí, ya todo lo que está aquí, hicimos las operaciones respectivas, ya es a gusto tuyo cómo haces esta ecuación, y te va a salir que el valor de A es igual a 40. Y si tú haces las demás operaciones, las demás igualdades, ¿no? Referente al total con cada sector, te va a salir estos valores. Ya, pero lo único que me interesa es el sector A, que es 40. Y ahí nomás terminaría mi problema. Ya, ojo con esto, hay que tener presente esta formulita. Ya, esta formulita de. O esta relación, ¿no? Esta relación en estos diagramas circulares mediante ángulos. Ya. Muy bien, ahora vamos al siguiente problema. Problema 3. Dice, a ver, de la siguiente gráfica, ya nos dicen de la siguiente gráfica, nos dan nuestra gráfica y dice, ¿cuántas personas tienen un ingreso semanal entre 90 y 155 soles? Ya, ahora. Ya, muchachos. Entonces, esta gráfica es un histograma. Es un histograma.
Se le conoce como histograma, ¿ya? Es un histograma. ¿Por qué? Porque, muchachos, un histograma deriva de este cuadro estadístico de este mismo, con intervalos, ¿ya? Mira, de este cuadro estadístico con intervalos deriva un histograma, este tipo de gráfica. ¿Por qué? Porque mira, ¿cómo tú debes interpretar esta gráfica? Te dice, ¿ya? Un momento. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Mira, ¿cómo nosotros vamos a interpretar este gráfico? ¿Te estás dando cuenta que dice aquí número de personas y acá en el, digamos, ¿no? Si nosotros lo vemos como eje, en el eje Y nos dan número de personas y el eje X nos dan ingreso semanal. Entonces, ¿cómo yo interpreto? Mira, el ingreso semanal de 20, a ver con otro color, de 20 a 50, este es el ingreso semanal, ¿ya? 20 personas, su ingreso semanal va entre 20 y 50 soles, ¿ya? Su ingreso de 20 personas está comprendido entre ¿quién? Entre las cantidades de 20 y 50 soles. Esto es acá en esta primera barrita que puedes ver aquí, ¿no? Pero ojo, esto no es un diagrama de barras. Hay que diferenciar diagrama de barras con un pequeño histograma. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? En esta barrita que está acá, ¿cómo lo interpretas? Que 48, mira, estas líneas punteadas ya te indican, ¿no? ¿Quién está en relación con quién? Así como en álgebra, ¿no? En álgebra, aquí, 40 personas, su ingreso semanal comprende entre los 50 soles y los 80 soles. Y así con lo demás, con las demás barras, ¿no? Esta barra que está aquí, a ver, mira, esta barra que está aquí por acá, por ejemplo, esta. Lo resalto porque, ojo, tú tienes que interpretarlo, o sea, tú, por así decirlo, tú tienes que resaltarlo con tu mirada, ¿no? No así, hablando de esa forma, ¿no? Tú tienes que ver, a ver, aquí esta barra está con 80, ¿no? Entonces, 80 personas, su ingreso va desde 40, 140 soles a 170 soles, ¿ya? Entonces, este es un histograma. Y esto se representa mediante intervalos, justo lo que ves en el problema 4, mira. Estos intervalos, esto es, ¿no? Por ejemplo, un diagrama sería de 20 a 50, por así decirlo. Ya, de 20 a 50. Luego el otro intervalo es con la. Empezamos aquí, ¿no? De la barrita de aquí, de izquierda a derecha, ¿no? El otro intervalo sería ¿de dónde? De 50 a 80. ¿No? De 50 a 80, luego esta tercera barrita de 80, ¿a dónde? A 110, y así con los demás intervalos, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, ya es un dato extra, pero eso, ¿cómo vamos a desarrollar? Porque me interesa saber, ¿ya? Mucho ojo con esto, ¿ya? Porque esto va con proporciones. Ya esto va a saber algo de proporciones. Si te das cuenta, este problema no es tan fácil, no es tan fácil, no, no sale de frente. ¿Por qué? Porque mira, te piden las personas que ganan entre 90 y 155 soles. Y tú no ves ningún intervalo que tenga 90 ni otro que tenga 155. ¿O sí? No, ¿no? ¿No ves? Entonces, ese 90 en sí está por aquí. Este 90 está dentro de 80 y 100, 100, 110, ¿no? Mira aquí. Por aquí, digamos, está el 90. Por aquí. Y el 155 está por aquí. Entre 140 y 170, ¿no? Por aquí, más o menos. Pero tú no tienes ninguna barra que te represente desde el intervalo de 90 a 155, por así decirlo, ¿no? Tampoco puedes decir allá, entonces como el 90 está por aquí, y el 155 está por aquí,
Entonces sumaría todas estas barritas que están aquí, ¿no? Entonces sumaría la primera barra que es 72, después la segunda barra que comprende todo eso que es 60 y eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Es con proporciones. ¿Por qué? Mira, tú tienes que ver esto y lo vamos a trasladar. Mucha atención aquí. En la primera, ¿cuál es el primer paso? Encontrar dónde está ubicado el 90, ¿no? ¿Dónde está este ingreso semanal de 90 soles? Ya le hemos dicho que eso está aquí, en esta barra, ¿no? Por aquí, pues 90. Y ahora, ¿dónde está el otro ingreso? El otro ingreso de 155 soles está dentro de este intervalo, ¿no? Dentro de este intervalo. Ahora, en la primera barrita, mira, en la primera barrita, lo vamos a trabajar como si fueran segmentos, mira. Toda esta lo voy a hacer de colores. La primera barrita de naranja, todo esto, mira, va de 80 ¿a quién? A 110, ¿no? Ahora, ¿dónde está ubicado el 90? Mira, ¿dónde está ubicado el 90? Mucha atención por aquí, ¿no? Por aquí. Entonces, yo tengo que hacer esto. ¿Cuánto? A ver, de 80 a 90, ¿cuánto? Yo tengo que restarlo, ¿no? Por así decirlo, hacemos una resta. Si nosotros restamos, a ver, vamos a parar por aquí, de 80, 90 y de 90 a 110. Nosotros vamos a restar, mira, aquí va a haber ¿cuánto? 10, ¿no? Si nosotros restamos 90 menos 80 va a haber 10. ¿Ya? Mira lo que estoy haciendo. Luego, si yo resto de 110 menos 90, ¿cuánto sería? 20, ¿no? 20. Entonces, muchachos, estos tú ponle, ¿ya? Tú ponle como si fuera una constante. Este es como si fuera 10K y esto es como si fuera 20K. ¿Ya? Tranquilamente tú le puedes simplificar un 0 y te queda como un K y 2K, no hay problema, pero vamos a dejarlo por ahí, ahí nomás. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ahorita te acabo de mencionar de simplificar o sacar el 0. Es ya cuando tengas un poco de práctica, pero déjalo por ahí por el momento. ¿Ya? Ahora, como tú tienes 10K por acá y 20K por aquí, todo te representa. Si nosotros analizamos la barrita aquí en la gráfica, ¿cuánto es el total de personas que ganan un ingreso semanal de 80 a 110? ¿Cuánto es? A ver, ¿cuánto es? 72, ¿no? Mira, la línea me indica 72. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? 10K más 20K es igual a 72. Hay ese valor de K. Voy a tener que 30K es igual a 72. Ya, es igual a 72. ¿Y cuánto es ese valor de K? Ese valor de K, a ver, le sacas tercia. 24 y décima, 2,4, ¿no? 2,4. El valor de K es 2,4. ¿No? El valor de K es 2,4. Ahora, reemplaza ese valor de 2,4 en cada pedacito, en el 10K por aquí y en el 20K por aquí. Y así tú vas a saber cuántas personas ganan entre 80 y 90 soles. ¿Cuántas personas van a ganar entre 80 y 90 soles? Si tú reemplazas este valor de K aquí, si tú lo reemplazas, ¿cuántas personas te va a salir? 10 por 2, 2,4 te va a salir 24. Y si tú reemplazas el 2,4 aquí, o sea, 20 por 2,4, ¿cuánto te va a salir? 48. Y mira, 24. Entonces tú puedes interpretar como 24 personas
24 personas ganan entre 80 y 90 soles y 48 personas ganan entre 90 y 110 soles. Y tú te preguntarás, pero profesor, ¿por qué está haciendo eso? Y ahorita lo vas a notar, ¿ya? Ahorita te lo voy, ahorita cuando terminemos lo vas a notar. Mira, ahora vamos a conectarnos en la barrita. Lo mismo que hicimos acá en la barrita naranja, vamos a hacer en la barrita rosada. ¿Cuál es mi intervalo? A ver, vamos a aquí, ahora mira. En la barrita rosada, aquí es, su intervalo va de 100, de 140 a 170, ¿no? A 170. Ahora, pero yo necesito saber, ya, yo necesito saber, o yo necesito saber encontrar, ¿no? Encontrar aquí los que ganan en 155. Entonces, para eso voy a ubicar mi 155, aproximadamente por aquí estaría, ¿no? O por aquí. Es 155, ¿no? Entonces, lo mismo hago. La diferencia, ¿cuánto sería aquí? 155 menos 140, 15, ¿no? 15, 15. Y luego, 170 menos 155, ¿cuánto sería? ¿También 15 o no? También 15, ¿no? 15. Y 15K. Le colocamos su constante K. Ahora, bueno, para representarlo mejor, ya que hemos visto que es igual, y las igual cantidades va a salir. Entonces lo ubicamos un poquito para representarlo mejor en el medio, ¿no? Porque te das cuenta que si para acá es 15 y para acá es 15, entonces es porque es como un punto medio, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, yo lo vas a igualar. 15K más 15K, ¿no? Sumas los valores, estos dos valores, ¿y dónde lo igualas? A 80, ¿no? Entonces, 30K es igual a 80, es igual a 80, y K es igual a ¿quién? 8 tercios, si gusta, lo dejas ahí, 8 tercios, ¿ya? Ahora, si tú reemplazas ese valor, ¿cómo te va a salir? Aquí te va a salir 40 y aquí te va a salir 40. Ahora, mira lo que te voy a decir. Ni siquiera si tú eres hábil o te percatas de lo que está pasando acá, y tú te dije que era más o menos segmentos y proporciones, ¿no? Si tú te has dado cuenta que aquí 15K es aquí y 15K es aquí, entonces van a tener el mismo valor, ¿o no? Es como si fuera un punto medio. Entonces, si el total, ¿cuánto es el total de todos? 80. Entonces, si es igual acá que igual, entonces ¿cuánto sería? 40 y 40. Sin necesidad de hacer esto, sin necesidad de hacer toda esta operación, si tú eres observador u observadora, te hubieras dado cuenta que este va a ser 40 y este va a ser 40, porque tienen el mismo valor, ¿o no? 15, 15 por acá y 15 para acá. O sea, 15K y 15K. O sea, aquí la proporción, ¿no? Aquí lo que es proporción. Ahora, también hubieras hecho esto. Simplificar. Simplificar. Mira. Bueno, lo dejo ahí. Ya, si tú multiplicas 15 por 8 tercios, ¿te va a salir cuánto? 40, ¿o no? Entonces hubiera sido lo mismo que si lo hubieras trabajado mediante razonamiento y con un poco de proporciones, ¿no? Repito, ¿cuál sería mi razonamiento? Si aquí es 15K y aquí es 15K, no importa qué valor tome esa constante K, si yo me estoy dando cuenta que este valor es igual a este mismo valor, ¿no? Entonces se va a repartir el total en mitad, mitad, 40 y 40. Y aquí lo evidenciamos. ¿Ya? Si K no sale 8 tercios, si tú reemplazas 15 por 8 tercios, 40. ¿Ya? Entonces, hay pequeños detalles que tienes que notar ahí. ¿Ya? Que tienes que notar. Ahora, ¿para qué haces esto? ¿Para qué haces saber esto, concentrarte en la barrita, dividir, ¿no? Dividir, restar y sacar sus proporciones, ¿no? El valor de cada pedacito, por así decirlo. La cantidad de cada pedacito. Entonces,
Mira, como aquí, este es igual a 40 y este es igual a 40. Y aquí, mira. Si yo, mira, si ahora ponte a pensar, mira, si yo te hubiera dicho, y esto hubiera sido un problema fácil, si yo te hubiera dicho cuántas personas, mira, si yo te hubiera dicho cuántas personas tienen un ingreso anual entre 20 y 50, ¿tú qué hubieras hecho? Ah, encontrabas el intervalo 20 y 50, aquí está. ¿Cuánto ganarían? Mira, si yo te hubiera planteado esa pregunta, te hubiera preguntado cuántas personas tienen un ingreso semanal entre 90 y 55, tú me hubieras dicho, veías tu gráfica y me hubieras respondido 20, ¿no? Pero aquí está tu intervalo 20 y 50. Entonces, lo mismo voy a hacer, o sea, algo partiendo de ese razonamiento, ¿no? De ese razonamiento y cómo se interpreta esta gráfica, ¿no? Si yo te hubiera preguntado, repito, ¿cuántas personas tienen un ingreso semanal de entre 20 soles y 50 soles? Aquí está tu intervalo, ¿no? Entre 20 soles y 50 soles, ¿cuántos serían? ¿Cuántas personas serían? 20 personas. Pero como me está preguntando de 90 y 55, y ese intervalo no lo tengo en ninguno de ellos, ¿es por qué? Porque ese intervalo está dentro, ¿no? De aquí. Aquí, por aquí está tu 90. Y por aquí está tu 155. Entonces tu intervalo va de aquí a acá. Entonces, comprende el pedacito. Comprende esta parte, mira, de 90 a 155. Mira, si yo te lo pongo en una línea recta, todo, todo, mira, ahora mira aquí un momento. Mira, ahora voy a resaltar esta barrita de rojo. Esta de que está aquí. Otro color, a ver, porque no sé, verde, ¿no? Este verde, a ver. ¿Cuánto ganan? 60, ¿no? 60 personas ganan entre 110 y 140. Claro, ahora se suma. Se suma, pero se suma lo que yo necesito. Ahora se va a sumar, no, claro, se suma todo, pero tengo que ver, qué necesito. Ahora mira, mira este razonamiento. Si yo te hubiera pedido, mira, si yo te hubiera pedido, ¿Cuántas personas ganan entre 20 y 80 soles? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Cuántas personas ganan entre 20 y 80 soles? Si tú ya sabes cuántas personas ganan aquí, de 20 a 50, y ya sabes cuántas personas ganan de 50 a 80, entonces, ¿cuántas personas ganarían de entre 20 y 80? Tú sumarías las personas de esta barra que está aquí, más las personas de esta barra que está aquí. ¿No? Entonces, lo mismo ocurría si yo te hubiera preguntado cuántas personas ganan de entre 20 y ciento, cuántas personas ganan de entre 20 y 110 soles. Tú hubieras ubicado, sumarías todo esto, más todo esto, más todo esto. ¿No? Entonces, ¿sumarías qué? Sumarías 20 más 48 más 72. ¿Ya? Ya, pero mira, pero no me lo está poniendo fácil porque no me da estos valores, ¿no? Estos valores que sí se conocen en la gráfica. No me dice cuántas personas ganan de 80 a si, repito, si me hubieran preguntado de 80 a, disculpen, de 20 a 80, nomás hubiera sumado las personas de esta barrita. O de este primer intervalo de 20 a 50, y después hubiera sumado la persona de esta barrita en donde están los intervalos de 50 a 80. ¿Ya? Pero como a mí me preguntan, ¿no? Las personas que ganan de entre no, 90, que está por aquí aproximadamente, y las personas que hasta las personas que ganan 155, o sea, este intervalo me están pidiendo. Entonces, yo para saber eso, estaría sumando, digamos, si lo represento por gráfico, no, por barrita, mira. Aquí está mi intervalo, desde aquí, que es 90, ya lo escribo si gustas. Aquí está tu 90. Ya, aquí está tu 90.
Y aquí está tu 155. ¿Ya? Por aquí está tu 90 y 155. ¿Ya? Aquí, por aquí aproximadamente. Y por aquí tu 155. ¿Ya? Entonces, tú estarías sumando todo esto que abarca, todas las barritas que abarca, sumarías este pedacito de acá, todo esto de acá, a ver, esto, más esto, más esto, este pedacito de barra, ¿no? Esto, o sea, las personas que se ubican acá, en este sector, no toda la barra que está acá, ¿no? Porque solo me dicen hasta 155. Entonces, estaría sumando, ¿no? Así como si, así recuerdo, a ver si no me entiendes por última vez. Si yo tuviera pedido de 20 a 80, tú estarías sumando todo esto, ¿no? De 20 a 80, ¿no? Todo esto. ¿Qué sería sumar esta barrita más esta barrita? Pero yo te pido de 90 a 155, que sería, por así decirlo así, esto, ¿no? Todo esto. Ahora, ¿dónde, qué abarca todo esto, todo este intervalo? Una parte de la barrita naranja, toda la barrita verde y una parte de la barrita rosada, ¿no? Por eso estoy haciendo esto, porque yo no voy a agarrar toda la barrita naranja, yo voy a agarrar solo una parte, la parte que empieza. Sí, claro, exacto, tú vas a agarrar esto, mira. Desde 90 hasta 155, pero mira, ahora voy a ubicar, mira, voy a ubicar todas estas barritas, mira, lo voy a representar como colores. Esta es la barra naranja, después, ¿quién le sigue? La barra verde, ¿no? Luego la barra rosada. ¿Ya? Entonces, mira, aquí está la barra verde, disculpen, la barra naranja. ¿Cuál es su intervalo de la barra naranja? De 80 a 110. La barra verde va de 110 a 140. Y la barra rosada va de 140 a 170. Mira, lo estoy escribiendo aquí, ¿no? Y a mí me piden esto, de 90 a 155. Entonces yo necesito saber toda esta barra, digamos, de 90 a 155. Entonces estoy agarrando un pedacito de la barra, un pedacito de la barra naranja, toda la barra esta verde oscuro y un pedacito de la barra rosada. Y justamente este pedacito que agarro de la barra naranja, ¿quién es? Este que está acá, justamente como su compañera dijo, el 20K. ¿Cuál es el otro pedacito que agarro de la barra rosada? Es este que está acá, el 15K. Y también voy a agarrar todo la barra verde oscuro. ¿Por qué? Porque ese es mi intervalo, pues. Repito, ¿qué me están pidiendo? Mi intervalo de 90 a 155. Pero ese 90 está dentro de esta barrita naranja, ¿no? Y el 155 está aquí en esta barrita rosada. Entonces yo tengo que saber cuántas personas están aquí en todo esto que está acá, de acá hasta aquí. Para eso hice esto. Así es como conozco, y así es como conozco, mira, cuántas personas yo lo que estoy agarrando. Yo lo que estoy agarrando es en la barra naranja el intervalo de 90 a 110. Luego le sumaría el intervalo de 110 a 140. Y luego le sumaría el intervalo de 140 a 155. ¿Y cómo sé cuánto es el valor de todo este de acá? ¿Cuánto es el valor de todo este de acá? Este valor que está acá ya lo conozco porque es como toda la barra. Esto es toda la barrita verde oscuro. Y eso ya está aquí, mira, en tu gráfico ya está toda esta barra, está aquí. ¿Cuánto es? 60, ¿no? 60. Entonces todo esto es 60. Pero ¿cuánto es este pedacito? ¿Cuánto es el pedacito?
¿Cómo puedo hallar cuánto vale esto y cuánto vale esto con esto que hemos hecho, con estos cálculos? ¿Ya? Entonces, mira, esto es una vista general. ¿Ya? ¿Cómo? Repasando, entonces, ¿cómo vamos a hacer estos histogramas, estas gráficas que es un histograma? Cuando me pidan las personas, ¿no? ¿Cuántas personas tienen un ingreso semanal? Me dan un intervalo. Pero ese intervalo no está aquí, ¿no? No está en los intervalos que me muestran en mi gráfica. O sea, esos intervalos están dentro de otros intervalos. Pues entonces yo tengo que ubicar dónde está mi primer intervalo, por así decirlo, de 90. ¿De dónde comienza de 90 y termina en 155? Ubico mi 90. ¿Dónde está? Aquí. Pero ese 90 está contenido en esta barrita que está acá. Luego, el 155, ¿dónde está? En esta barrita de rosado que está aquí. Entonces, yo tengo que agarrar todas estas personas que están aquí, aquí. Digamos, ¿no? Esta sería otra nueva barra, ¿no? Pero esa barra contiene, ¿no? O es la sumatoria de toda esta barra de verde, más un pedacito de la barra de naranja y otro pedacito de la barra de rosado. Ahora, ¿cómo saber cuánto es este pedacito de la barra, disculpe, naranja? ¿Cuánto es este pedacito de la barra rosada? Porque, ojo, este pedacito no es todo el 80, ¿ya? Si es como por la visión nomás. Si yo voy a agarrar solo un pedacito, también voy a agarrar una cierta cantidad. Si yo agarro un cierto pedacito de la barra, rosada, lógicamente tengo que agarrar una parte de este total de personas, ¿no? No todas las personas van a ser, solo una parte. Lo mismo pasa en la barra, en la barra naranja. Si yo agarro un pedacito de la barra, no toda la barra, entonces, lógicamente, mi cantidad de personas va a ser una parte, un pedazo de esa cantidad, ¿no? Del total. Pero, ¿cómo sé? Esto se hace mediante estos cálculos, ¿no? Yo primero, ¿qué hice? El intervalo de la barra naranja lo expresé en una como un segmento. Mira, mi segmento va de 80 a 110. Luego ubico mi comienzo del intervalo que me piden, que es 90, lo ubico aquí y veo cómo están relacionados. ¿Cuál es su relación? ¿Por qué? ¿Cómo yo hallo la relación? Mira, yo resto, ¿cuánto es 90 menos 80? 10. Y le pongo una constante K. Luego, resto, este 10K me representa este pedacito. Luego, ¿cuánto sé cuántas personas hay aquí? Tengo que restar 110 menos 90 es 20, ¿no? Y le coloco su constante K. Ahora, yo puedo hacer esto, ¿ya? Para que mis cálculos quizás no sean decimales como aquí me salió. Yo puedo dividir 10K, disculpen, primero este 10 entre 20. ¿Cuánto es 10 entre 20? Digamos, ¿cuál es su relación? Se queda 1 y sobre 2, ¿no? O sea, la relación es de 1 a 2. Yo tranquilamente pude haber simplificado, como al principio te dije, el 0 y el 0, pero esto es por la práctica. Ya sé por qué voy a simplificar el 0. ¿Ya? Porque en vez es proporciones, ¿ya? Es proporciones. Al fin y al cabo, muchachos, estas cantidades están en proporción o en relación de 1 a 2. Esto es lo mismo que te hubiera dado, digamos, te hubiera puesto en vez de 10, mira, en vez de 10K y 20K, tuviera dado, no sé, 30, a ver, te hubiera dado 30K, disculpen, 30K y 60K. Al fin y al cabo, su relación es de 1 a 2, de 1 a 2. No, o sea, es el doble del otro, ¿no? De 1 a 2. Si tú operas esto mediante ecuaciones, mira, tú sumas estos 30K más 60K y lo igualas al total, que es 72, hallas el valor de K y reemplazas ese valor de K, tenlo por seguro que te va a salir igual a 24 y 48. ¿Por qué? Porque la relación siempre va a ser de 1 a 2. ¿Ya? Este pedacito es de 1 a 2 y mira, aquí también lo evidencias. ¿Cuál es la relación de este total con este total? De 1 a 2. Porque este 48 es el doble del otro. Lo mismo que haber dicho este 10K al principio era y este 20K. El 20K es el doble del otro.
Entonces aquí estamos trabajando proporciones. ¿Ya? Proporciones. Entonces, ¿qué tenemos que entender acá? Que la relación de personas que va a haber en de estos intervalos, ¿no? Van a ser proporcionales. ¿Ya? Entonces, digamos, no solo con el 90, si yo hubiera querido, ya, si yo hubiera querido por aquí hallar el en el 100, digamos, o el no, en el 90, si hubiera hallado en el 90, ¿ya? Por el 90, no, disculpe, no, el 90 ya lo llamo, ¿no? En el 100, lo mismo hubiera hecho. Yo restaría, ¿cuánto sale acá? La resta, 20. ¿Y cuánto es la resta aquí? 10. Mira la relación, ¿cómo está? De 2 a 1. Entonces aquí la relación también va a ser de 2 a 1. ¿Ya? Van a estar relacionados proporcionalmente. ¿Ya? Ahora digamos, si yo hubiera querido el 85, por aquí, hallar aquí el 85, restaba 5. Por aquí restaba, ¿cuánto me sale? 30. 25, ¿no? Entonces, ¿cuál es su relación? De 1 a 5, porque este es el quíntuple del otro. ¿Ya? Entonces, ¿qué hubiera hecho? 5K, 25K, o si yo no hubiera trabajado, si yo no hubiera querido trabajar con un valor K decimal, quizás hubiera dividido 5 y 25, o sea, lo simplifico, pues 5 entre 25, quinta 1, quinta 5, y igual va a estar la relación, me hubiera dado lo mismo. Trabajar con estos valores 5K y 25K, que trabajarlos con los valores 1K, ¿ya? 1K y 5K. Muchachos, aquí hay muchos datos, muchos conocimientos previos, ¿ya? Conocimiento de proporción, conocimientos de por ahí segmentos, ¿no? Segmentos. Trabajar, relacionar los segmentos, ¿no? Porque yo lo que estoy haciendo es trabajar este gráfica, esta barrita, representarlo mediante segmentos. ¿Por qué? Porque mira, estoy trabajando segmentos. Yo que hacía en un problema de segmentos. Si yo te decía, el segmento AB vale 20, ¿no? ¿Cuánto es el valor de segmento AM, si este es 2X y este es un, y esto es digamos 8X? ¿Cuánto es el valor del segmento AM? ¿Tú qué me hubieras dicho? ¿O tú qué operación hubieras hecho sabiendo segmentos? Ah, ya, entonces si todo el segmento AB mide 20 y de AM es 2X y de MAB es 8X, ah, entonces o 2X más 8X es igual a 20, hubieras hallado el valor de X que es 2 y reemplazabas ese valor en cada, aquí en cada segmento, ¿no? 2 por X, o sea, 2 por 2, todo este segmento vale 4 y este segmento vale 10 y 6. Entonces tú me has dicho, ah, el segmento AM vale 4, ¿no? Dependiendo 4 metros, 4 centímetros, etcétera. Entonces, ese conocimiento de segmentos, mira cómo te ayuda, cómo necesitas saber eso básico de segmentos para hacer este tema de estadística cuando trabajas con histograma. Entonces, la misma lógica vas a utilizar, la misma lógica que estás utilizando, solo que le complementas con proporción, con proporciones. ¿Por qué? Porque mira, tú vas a restar, ¿no? ¿Qué hicimos? Este segmento va de 80 a 110, ¿no? Esta barrita, por eso te lo puse con colores, para que lo identifiques. Esta barrita, porque me interesa esta barra, porque aquí, dentro de esta barra, está mi valor de 90, que me piden hallar. Y dentro de esta barra de rosado, está mi valor de 155, que me pide hallar. Entonces, esto lo plasmo, por así decirlo, como un segmento. Y mira, cómo lo grafico, ¿no? Esta barrita mediante un segmento. Aquí es 80, porque su intervalo de la barrita va de 80 a 110. Entonces, aquí está 80, 110. ¿Dónde está mi 90 que me interesa? Por aquí aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hallo cuánto vale
este pedacito y todo este pedacito. ¿Por qué? ¿Por qué hice eso al principio? Porque si nosotros, recuerda, si nosotros plasmamos, yo quiero mi intervalo de 90 a 155, necesito acá y acá. Todo esto, digamos, toda esta barra de rojo, ¿no? Aproximadamente el 90 está por aquí, ¿no? Y el 155 por acá. Yo necesito saber toda esta barra de rojo, por así decirlo, ¿no? Pero esta barra de rojo contiene, tiene todas las personas de la barra de verde, una parte de las personas de la barra de naranja y una parte de las personas de la barra de rosado. ¿O no? Se entiende este razonamiento, ¿no? ¿Se entiende o no se entiende el razonamiento que te estoy indicando aquí? Digamos, yo quiero acá, ¿no? De 90 a 155, aproximadamente 90 empieza desde acá y terminaría en 155 por aquí. Entonces yo necesito saber cuánto es toda esta barra, ¿no? Toda esta barra de rojo. Si yo veo, si yo visualizo esa barra de rojo que tiene mi intervalo de 90 a 155, contiene una parte de la barrita de naranja, una parte de la barrita de rosado y toda la barrita de verde, ¿no? Porque toda la barrita de verde. Entonces, ¿cómo sé? Aquí. Plasmo todas, mira, todas estas barras, lo plasmo en segmentos, mira aquí, la barra de naranja, de 80 a 110, la barra de verde, de 110 a 140, porque aquí me indica, pues, 110, 140, y la barra de rosado, de 140 a 170. Yo necesito saber aquí, de 90 a 155. Todo esto es tu barra de rojo que se representa en tu gráfica. Entonces, por la barra de verde, todo esto, tú ya sabes cuánto mide todo esto, por así decirlo, ¿no? ¿Cuánto mide todo esto? Tú ya sabes, por tu gráfico, que es 60. Ya sabes cuántas personas hay acá, ¿no? O cuánto mide este segmento, 60. Pues tú tienes que saber cuánto mide este pedacito y este pedacito de acá. ¿Cómo hallas esto? Con esto. Esto y esto. Estos son los cálculos que se hacen en los histogramas, ¿ya? Entonces, un repaso rápido. De 80 a 110 la barra de naranja. Yo necesito saber, yo necesito conocer de 90, ¿no? Conocer cuántas personas hay de 90 o cuántas personas ganan, ¿no? De 90 a 110. Necesito saber este pedacito, o sea, este pedacito que es acá. ¿Cómo lo hallo? Mediante proporciones. ¿Cuál sería mi proporción? Yo resto. De 90 a 80, lo resto, 10K. De 110, lo resto a 90, 20. ¿No? 20, le coloco su constante K. Luego, esto me va a dar todo lo que mide este pedacito de barra. Y este 20K me va a representar todo lo que mide este pedacito de segmento, ¿no? Segmento. Pero estamos trabajando estas barras, estas gráficas mediante segmentos, ¿no? Entonces, esto, lo que segmento sería la medida, ¿no? Lo que en segmento sería la medida de este pedacito, en la gráfica sería el total de personas que hay de 90 a 110. ¿Ya? Entonces, y luego, igualo pues. Si todo este segmento de 80 a 110 es 72, ¿por qué? Porque en la gráfica, ¿cuánto es la barrita de naranja? 72 personas, pues, ¿no? De 80 a 110, ¿cuántos son? 72 personas. Entonces, si lo trasladamos a los segmentos, este segmento, ¿cuánto va a medir todo? 72. Entonces, si este pedacito mide 10K y el otro 20K, sumo y lo igualo a esto. Eso es lo que hice acá. Sumé y lo igualé. Entonces obtengo valor de K, reemplazo, ya reemplazo, ¿y cuánto obtengo este pedacito que me interesa? 48. ¿Cuánto mide todo este pedacito? 48. Entonces, ¿cuánto mide esto de acá? 48. ¿Cuánto mide de 110 a 140? Eso ya conozco, no tengo que operar los 60 porque mi gráfica me da. Prácticamente estoy agarrando todo el segmento de verde, que en la gráfica sería toda la barrita de verde. ¿Cuánto es toda la barrita de verde? 60. Ahora, ¿cuánto es este pedacito de 140 a 155?
Eso lo puedo calcular en mi barrita de rosado. Lo mismo, lo traslado como si fuera un segmento. Aquí es 40, 140, 170. Yo necesito conocer 155, ¿no? De 155 a 170. Disculpen, yo necesito saber este pedacito de acá. Este pedacito de acá. Entonces, trabajo con proporciones. Resto 155 menos 40, 15. Luego, resto 170 menos 155, 15. Le coloco su variable k. Si nosotros trabajamos como segmentos, hubiera salido 15k más 15k es igual a 80, porque todo en segmento, ¿cuánto mide todo este segmento? 80, ¿no? Lo que sería en la gráfica el total de personas, ¿no? El total de personas, 80, que ganan de 140 a 170. ¿Ya? Entonces, hago mi ecuación. Ya te dije que no era necesario porque si tú observas bien, si este es 15K y este es 15K, o sea, van a tener el mismo valor. Son prácticamente iguales. Entonces, si todo es 40, la medida van a ser iguales. Disculpe, si todo es 80, la medida van a ser tanto igual para acá como para acá. Entonces, sería como 40 y 40. ¿Ya? Pero si no te diste cuenta de eso, caballero, vas a tener que hacer las operaciones, ¿no? Y bueno, y así, ahora mira, ¿cuánto vale este pedacito? 40. Entonces este pedacito mide 40. Mira. Yo necesito saber, aquí está mi 90, cuántas personas su ingreso semanal es de 90 a 155. O sea, sumo 48 más 60 más 40 y he hallado lo que me van a pedir. Voy a hallar lo que me van a pedir. ¿Cuánto es esa suma? Mira, aquí. Necesito saber de 90. Todo esto que está acá, ¿no? Todo esto, ¿cuánto vale todo esto? Todo este pedacito vale 48, ¿no? De 90, 110, ¿cuánto vale? 48, ¿no? De 90, aquí está 90, 110, todo es 48. Más 60, que es toda la barra, ¿no? Toda la barra de verde. Toda la barra de verde, ¿no? Está aquí 90, 155. Aquí ya hemos visto que son 48 personas por aquí, 60 personas por acá, y por aquí es 40, ¿no? Entonces yo estaría sumando nada más, ¿no? Estaría sumando 48 más 60 más 40, y todo eso sería 148, ¿no? 148. Entonces hay 148 personas que sus ingresos van de 90 a 155 soles. ¿Ya? Recuerda, cuando trabajas con histogramas, cuando veas histogramas, tú plasmas, ¿no? Tú tienes que llevar y justamente esos problemas un poquito difícil, porque no salen al ojo, ¿no? Tienes que hacer operaciones. Pero tú solo aplicas el razonamiento, ¿no? Y este es el razonamiento. Tú llevas las barras que están involucradas, ¿no? En ese intervalo que te dan, que necesitas saber, pero no te lo dan en el gráfico, sino que están dentro, ¿no? Este intervalo está dentro de los otros intervalos. Entonces tienes que hacer esto. ¿Ya? Llevas las barritas involucradas, lo llevas para analizarlo, ¿no? Para ver lo que sucede. Lo plasmas como si fueran segmentos. Trabajas con proporciones, ¿ya? ¿Cómo trabajas con proporciones? Ya hemos visto que se restan y le colocas su variable k. Lo restas y le colocas su variable k. Suma los valores y lo igualas al total, que es toda la barra, ¿no? ¿Cuánto mide toda la barra? Ya ahí tu gráfico te lo da. Y así, ¿no? Y hay problemas más particulares que quizás se hubiera puesto, ¿no? Entonces, la misma idea sería si el problema te hubiera dicho esto, mira. A ver, ¿cuántas personas ganan entre... Suma, ¿no? Suma la cantidad de personas, o cuántas personas ganan entre 25, que está por aquí, mira, y 90. Entonces tú hubieras analizado todo esto.
Y luego súmale las personas que ganan, su ingreso es de 155 a, digamos, a 100, 190, ¿no? Entonces hubieras hecho estos dos análisis, ¿no? A ver, aquí, ¿cuáles son las barritas involucradas de estos intervalos de 25 a 90? Luego hubieras analizado de 155 a 190, ¿no? Todas estas barritas involucradas. Y luego al final, ¿no? Haces todas estas operaciones y sumas lo que te sale acá, lo que te salga acá. No, ya eso ya son problemas particulares. Pero aquí yo te estoy mostrando lo básico. ¿Cómo es que se trabaja estos histogramas? Ya vamos a ver oportunidad de ver ya gráficos netamente o netamente histogramas. Ya para estar platicando esto de segmentos y proporciones. ¿Ya? Muy bien, ahora. El problema número 4, muchachos. Ahí no da, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa en el problema número 4. El problema número 4 dice, de la siguiente tabla corresponde el ingreso mensual promedio en soles de cierto número de familias. Me piden hallar el X4, el F3 y el F2. A ver, este X4, y esto creo que quizás lo, como no se quedó grabado la U, problema 1, lo puedes ver, prácticamente va a ser lo mismo, ¿no? Algo parecido a lo que es el problema 4. Mira, el X4, ¿cuál es? Si aquí está tu X, ¿cuál sería el cuarto? El que está acá, pues, ¿no? Este sería el que está aquí, sería X1, X2, X3, X4, ¿no? Entonces, el X4 está aquí. Tengo que hallar este valor que está acá. Ahora, me piden hallar o sumarle más el F3. ¿Dónde está el F3? Aquí está tu FI. ¿Cuál sería tu F3? Tu F3 sería el 1, el 2, el 3. Aquí, F3, ¿no? Aquí está el F3. Ya, es posición, ¿no? Es posición nomás. Luego, el F mayúscula 2. ¿Cuál sería ese F mayúscula 2? Si tú dijiste o pensaste en claro que sí. Este es tu FI. Este sería tu F1, F2, F3 y F4. Y tú necesitas el F. Entonces necesitas sumar estos tres casillas, ¿no? Estos tres, pero tú no sabes cuál es el valor que va en cada uno. ¿Ya? No sabes cuál es el valor que va en cada uno. Ahora. Ah, disculpen. Esto no se borra. Lo dejamos ahí. Ahora, ¿cómo completamos las casillas? Para empezar, el X, ¿ya? Se halla rápido. ¿Por qué? Porque el X, mira cómo se halla, solo sumando estos intervalos. El X se halla sumando lo que está aquí, más lo que está aquí, y lo divides entre dos. Entonces, ¿cuánto sale este primer X, el X1? Sumas este 500 más 70, ¿cuánto es? 100, 1200. Y 1200 sobre 2, 600. Acá está. Y acá está, ya. Te salió este primer recuadro. ¿Ya? Pero bueno, no es necesario completar. Si te das cuenta, tu problema no es necesario completar. Como te piden el X4, de frente, te vas aquí. ¿Cómo es este X4? Sumando estos dos, en el intervalo, ¿no? Sumas estos dos valores. Luego lo divides entre 2. Si sumas, te sale 2400 entre 2, 1200. Mire, por aquí ya tienes el valor del X4. ¿Ya? Recuerda que el X se halla sumando, ¿no? El X, cuando tienes intervalos, se halla sumando los valores de estos valores que están en intervalo y lo divides entre 2. ¿Ya? Luego, el F. El FI, el F mayúscula I. Esto son frecuencias. Uno es la acumulada. Mira, cuando es mayúscula, ¿no? La frecuencia acumulada. ¿Por qué se dice acumulada? Porque vas a ir sumando, se acumulan. Digamos, mira, recuerda en tu gráfico, disculpe, en tu tablo, en tu cuadro estadístico, cuando tengas F minúscula y F mayúscula, el FI
Disculpen, el F1 minúscula y el F y el F mayúscula 1 son iguales. Siempre los que están acá, estos los 1, el F1 minúscula y el F1 mayúscula son iguales. Luego, ¿cómo hallas esto que está acá? Como esto es la frecuencia acumulada, se va a ir acumulando. ¿Cómo se va acumulando? Se suma y va y sale esto. Luego, el valor de acá se suma con el de acá y sale esto. Luego, el valor que está aquí, que es 120, se suma con este valor y te sale esto. Entonces, sabiendo esto de lo que pasa en el cuadro estadístico, podemos hallar cuánto sería el valor de este F2 mayúscula. Sería, tú sumas, no, 90, 90. 50 más 40. 90. Y ya. Ahora, 90. No te sale esto, ¿no? Ahora, vamos a cambiar de color si gustas, rosa, vamos a ponerle. 90 más este valor que está aquí, te sale 120. ¿Cuánto serías, cuánto tiene que ser ese valor? 30. Sale 30. Y ya está. No es necesario completar todo el gráfico porque ya lo hallé. ¿Ya? Ya lo oye. Entonces, ¿cuánto es la suma del X, el X4, el F3 y el F2? ¿Cuánto es? 120 más 30 más 90. ¿Cuánto es? No, 120, disculpe, 1200. 1320. ¿O me equivoco? ¿1320, no? Sí, entonces esa sería mi respuesta, 1320. Recuerda, recuerda ahora. Vamos a completar la tabla para saber cómo hallar el X. Yo te dije, el X, recuerda, se halla sumando, cuando tienes intervalos, el X se halla sumando los valores y dividiéndolo entre dos. ¿Cuánto saldría este X? 70, disculpe, 700 más, no, más 900, 1600 entre 2, 800. Completado. Por aquí. ¿Cómo hallas este X3 de acá, ¿no? Sumas estos valores, 2000, 2000 entre 2, 1000. Y ya completado. Ahora, recuerda, el FI y el F, S de la frecuencia y la frecuencia acumulada, al principio son iguales. Estos valores siempre son iguales. Luego, en la acumulada, su mismo nombre dice, se vaya acumulando, o sea, se va a ir sumando. Tú vas a sumar de esta forma, con este patrón. Sumas así, ahí, ¿no? Como un serruchito. 50 más 40 te da el de acá. Luego este de acá, sumado con este, te da acá y así. Entonces, para completar ese recuadro que va ahí, suma 100, 100, bueno, 120 más este valor te tiene que dar 200, ¿no? Entonces, aplicando un poquito de ecuación básica, ese valor sería 80. 80. Y recuerda que si tú sumas, ahí está en tu clase de estadística, en tutoría, recuerda que el F minúscula, si tú sumas todos los F minúsculas, el F1, el F2, 3, 4, todo eso te da el total. De aquí sacas el total. Ya, pero bueno, eso es dato que te hago recordar. Si tú sumas todas estas F minúsculas, 50 más 40 más 30 más 80, te da el total de personas, ¿ya? Pero bueno, eso no te lo piden, tampoco es necesario, ¿no? Pero aquí recuerda cómo se completa, cómo se saca los valores de la X. El valor del FI se saca, eso ya es por dato que te dan, ya te dicen que 50 personas ganan esto, ¿no? Etcétera. Ya si te dan una incógnita de cómo hallar esto, ya tú haces los cálculos con tu razonamiento. ¿Ya? Pero recuerda, el X se halla sumando en tu intervalo, suma los valores, divide entre dos, y esos son los que salga. Luego, si tú tienes el FI y el FI mayúscula, tú vas a ir aquí, ¿no? Recuerda, estos dos son iguales siempre, los primeros son iguales, luego vas sumando así, ¿no? Vas así como serruchito, vas sumando,
¿Ya? Sumas, ¿ya? Este es suma más esta, y con esto, ¿no? Entonces, se va acumulando. Se va acumulando. Ya esto, y esto ya es, tiene una interpretación, ¿no? Eso es como decir, 120, mira. A ver, otro color, digamos, vamos a ponerle este morado. Esos 120, ¿qué te representan? Las personas que ganan desde 500 a 1200. Se va acumulando, pues. Es como, mira, si tú lo pasas así, digamos, de 20, ¿cuántas personas en tu gráfico de arriba, mira? De 20, ¿cuántas personas ganan de 20 soles a 80 soles? O sea, van a ganar esto, ¿no? Tú vas a sumar los que están aquí más los que están aquí. Lo mismo es esto. Entonces, esta frecuencia acumulada, este 120, te representa a las personas que ganan desde 500 hasta 1100, ¿no? O sea, estás sumando las personas que ganan aquí, las personas que ganan aquí y todas las personas que ganan aquí. Se va acumulando, ¿no? Entonces, lo mismo, este 90, ¿qué te representa? Las personas que ganan desde 500 hasta 900. Y por último, 200. ¿200 qué es? Las personas que ganan desde 500 hasta 1300, prácticamente todas las personas. Y si tú sumas todos los FI, ¿cuánto te da la suma de todos los FI? ¿Cuánto te da? ¿200 o no? Lógico que te va a dar 200, pues. Si tú sumas todo esto, 200. Entonces también hay algo que pasa en este cuadro estadístico, que el total va a ser igual a la última frecuencia acumulada. ¿Ya? El total. Bueno, esos son conceptos, esas son propiedades que te di, ¿no? En tu teoría de estadística. ¿Ya? Bueno. Muy bien. Ahora, vamos a ver el siguiente. ¿Qué pasa aquí? A ver, dice. Si tiene el siguiente histograma de frecuencias relativas sobre las notas de una población de 460 alumnos. ¿Cuántos alumnos tuvieron? ¿Cuántos alumnos tuvieron una nota de entre 16 y 18? Muchachos, este es un histograma. Y esto hay que recordar, ¿por qué te dicen frecuencia relativa? Porque la frecuencia relativa es tu F minúscula. En estadística, tu frecuencia relativa es tu F minúscula. Y tu F minúscula, muchachos, tu F minúscula, ¿qué te representa? Si todo el F minúscula, todos, te representa el total de encuestados, pero se puede dividir, ¿no? Aquí, el total de personas o el total de encuestados de aquí, de este sector. Luego, estas personas te representan este sector. Estas personas te representan este sector. Pero en total todo es frecuencia relativa, recuerda, el F minúscula es frecuencia relativa y aquí es donde encuentras las personas encuestadas. En el F minúscula encuentras tus personas encuestadas, los alumnos, maestros, no sé, dependiendo, ¿no? De cuál es el estudio estadístico. Pero mira, sabiendo eso, por eso te dice frecuencia relativa, ya recuerda, en otras palabras te está dando la cantidad de personas, ¿ya? No te, no, es como un problema así como para confundirte o retarte o para ver si tú sabes los conceptos, ¿no? Porque este tranquilamente te hubiera dado, en vez de frecuencia relativa, te hubiera dicho alumnos. Nada más. En vez de aquí, escribir en tu gráfico frecuencia relativa, te hubieran puesto alumnos y sería lo mismo. Solo que hay que manejar conocimiento estadístico, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, dice, ¿cuántos alumnos tuvieron notas de entre 16 y 18? Entonces, yo ubico mi intervalo. ¿Por qué esto es intervalo? Si me dicen de 16 a 18, mire, mi gráfico ubico nota 16, nota 18. ¿No? Entonces, mira, prácticamente ese intervalo es toda esta barrita que está acá. Toda esta barrita te representa a los alumnos que sus notas son de 16 a 18, mira, 16 a 18.
Mira, toda esta barrita, 17, 18, todo esto. 16. No, comienzas 16, vas, caminas, caminas, caminas hasta 18, ¿no? Si te hubieran dicho de 16 a 20, comienzas 16, caminas, caminas hasta 20, ¿no? Si te hubieran dicho de 10 a 16, entonces comienza acá, caminas hasta 16. Todo esto sería. Pero te dan un poquito fácil, ¿no? Este intervalo. Ahora, ¿cuál es la cantidad de esas personas dentro de ese intervalo, dentro de esa barrita? El 3X. ¿No? Pero mira, tú debes saber, tienes que saber el valor de X para saber cuántas personas hay, ¿no? O cuántas personas tienen nota de 16 a 18. Entonces tú solo ubicas, o tú, bueno, disculpen, tú utilizas un poco tu razonamiento y te dice, mira, y tú dices, a ver, si el problema me da el total de alumnos, que es 460, y aquí me indica, mira, aquí me indica, vamos a darle con, aquí tengo una parte de los alumnos. ¿Cuánto es? 4X. Luego, en esta gráfica, o disculpen, en esta barrita, tengo una parte de esos alumnos, ¿no? Entonces, los alumnos que su nota son de 12 a 14, son este 5X. Entonces, prácticamente, muchachos, esto que está acá, esta frecuencia relativa, disculpen, esta frecuencia relativa, son el total de alumnos, pues. Entonces, mira, 10X más 5X más 4X más 3X, más X, ¿a cuánto te tiene que dar igual? Si estos 10X te representan los alumnos que, ¿no? Es como, si tú sumas todo esto, te da el total, te va a dar el total. ¿Por qué? Si yo te digo, ¿no? Porque como te dije, en este histograma, aquí en esta barra están los alumnos que sacaron o tienen nota de 10 a 20, de 10 a 12, estos de 2 a 14, estos de 14 a 16, 16 a 18, de 18 a 20. Y cada barra te indica, ¿no? ¿Cuántos alumnos? Aquí 10X alumnos, aquí 5X alumnos, esta barra 4X alumnos, esta barra, la de verde, la que me interesa, 3X alumnos. Y la barra de aquí chiquita que es X alumnos, ¿no? Entonces, si yo sumo todos estos cantidad de alumnos, me va a dar el total de alumnos. Eso es lógico, ahí es donde aplico mi razonamiento. Entonces, mi problema solo sería que 460, o sea, el total, es igual a 10X más 5X más 4X más 3X más X. ¿Ya? Entonces, solo aplico ecuación, hallo el total de X y lo reemplazo acá y ya salió mi problema. Sumo todo esto, ¿cuánto sale? Aquí sale 10, 13, 23, 23X. ¿Y X cuánto saldría? 20, ¿no? X saldría 20. Ya, pero yo a mí me interesa esto que está acá justamente. Los alumnos que están acá. ¿Por qué? Porque repito, ¿cuál es mi pregunta? ¿Cuántos alumnos tuvieron una nota de entre 16 y 18? ¿Dónde están esos alumnos? Aquí, en esta barra. ¿Y esta barra cuántos alumnos tiene? 3X. Como ya hay el valor de X, lo reemplazo. ¿Y mi respuesta cuándo sería? 3 por 20 sería 60. Entonces, 60 alumnos tuvieron nota de entre 16 y 18. 18 de nota. Nada más. Ya, son problemas particulares de histogramas. Y ahí, porque aquí te dicen, ¿no? Aquí como que intenta un poco confundirte, pero si sabes teoría, ¿qué es frecuencia relativa prácticamente es la cantidad de alumnos en cada, si estamos hablando de histograma, en cada intervalo, ¿no? Si el siguiente histograma, la frecuencia relativa de X es la frecuencia relativa del intervalo de 18 a 20. O sea, en otras palabras, la cantidad de alumnos. ¿Ya? Y así. Así es como sería este problema. Vamos a ver problema 6, a ver.
Muy bien. Problema 6, ¿no? Muy bien, vamos a completar la tabla. Nos piden completar la tabla. Recuerda, esto, el F minúscula o los F son frecuencia relativas. Estos, las Y, disculpen, las Y, digo las H, son frecuencias absolutas, ¿ya? Recuerda, frecuencias relativas, frecuencias absolutas. Las F son frecuencias relativas y las H frecuencias absolutas. Luego, la F minúscula es frecuencia relativa, nada más, y la mayúscula es frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Lo mismo pasa acá. El H es frecuencia absoluta y esta es la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia relativa acumulada, frecuencia absoluta acumulada. ¿Ya? Y como se es acumulada, ¿cómo hallas la acumulada en la F? Así, ¿no? Sumas, sale este. Sumas, sale este, ¿no? Y así, lo mismo pasa aquí con el H en mayúscula. Sumas, este. Sumas, este. Y así, ¿ya? Entonces, primero, complete el siguiente gráfico y me piden hallar eso, ¿no? Lo que está acá. Bueno, el F4 es el que está por aquí, ¿no? El F mayúscula 4 es el que está aquí. El H3 es el que está aquí. Y el H1 mayúscula está por aquí, ¿no? Entonces yo tengo que hallar la suma de esto. Pero para ello tengo que completar la tabla. Ahora, recuerda, cuando estoy en los F, ¿no? En las frecuencias relativas, siempre las primeras frecuencias relativas son iguales. Entonces, si este es 5, este también va a ser 5. Ya estoy completando. Y ahora, ¿qué hago? Sumo, ¿no? Como es acumulada, lo voy acumulando, pues. ¿Cuándo tiene que salir ahí? 13, ¿no? Entonces, ahora, lo mismo pasa acá, ¿no? 13 más esto me tiene que dar 40. ¿Cuánto sale ahí? ¿Cuánto tiene que ser ese valor? 27, ¿no? 27, para que me dé que 13 más 27 me dé 40. Ahora, desde aquí ya no puedo, ya no puedo avanzar. Hasta aquí ya no puedo avanzar. Ya completé esto, pero ya no puedo avanzar, porque si no conozco ni este ni este, no puedo seguir avanzando. Entonces tengo que completar otro. A ver, ahora. Tú tienes que recordar que hay una fórmula, la que justo con la que tienes que utilizar en la 1, si no estuviste presente al inicio y no se quedó grabado también, lamentablemente. Tú tienes que saber que el H, ¿cómo se escribe? Ya sea H1, HI. El H es, ¿cómo se halla? Dividiendo el F, ¿ya? Entre el N. O sea, el H1, o, disculpe, el HI, que es cualquier H, y el FI, que es cualquier F, se halla dividiendo el HI es igual a FI entre N, donde N es tu total de personas, ¿no? Total, total, ¿ya? Entonces, sabiendo eso, tú te concentras acá, mira. Tienes un F minúscula, justamente que está acá. Tienes un H minúscula, justamente que está acá. Entonces, si tienes esos dos valores, ¿puedes hallar tu N o no? Claro que sí. Entonces, tú tienes que ser bien observativo. Tú tienes que ver qué cosas en tu gráfico puedes completar. ¿Ya? Bien, tienes que estar bien atento, bien atenta, para ver de dónde puedes agarrarte para seguir completando tu gráfico. Como ya no pudiste así seguir completando con tu acumulado, entonces aquí, con estos valores de acá, y aplicando tu fórmula de la teoría, puedes hallar tu N. Y si sabes tu N, puedes completar lo que está aquí y lo que está aquí. Porque mira, si tú sabes tu N, tú sabes tu H, que es acá, este H, tú divides, pues, ¿no? O, disculpe, tú quieres hallar este H. ¿Cómo lo puedes hallar? Dividiendo este F entre el N, pero el N no lo sabes, ¿no? Pero sí lo puedes hallar mediante estos datos que tienes acá. Entonces, trabaja con estos datos, reemplaza en tu fórmula que vas a tener, a ver.
Vas a tener que, a ver, por aquí, el F, en este caso, ¿qué F es? F2, ¿no? Recuerda, F2 es igual al, disculpen, el H2 es igual al F2 entre el N, ¿no? Recuerda que el I te representa la posición, ¿no? Si es F2 con el H2. Si es el F5, trabaja con el H5, ¿ya? Entonces, como son 2 y 2, no hay problema. Entonces, vas a tener que ese H, que es 0,1, es igual a ¿quién? A 8 sobre N. Muchachos, aplicando las operaciones correspondientes, este N va a pasar a multiplicar todo eso con te sale N. N necesariamente te sale 80. Ya, muchachos, estoy haciendo el cálculo de frente, pero nada que no puedas hacer. ¿Cuánto es esto? Operas esta ecuación nada más y el N te sale 80. ¿Ya? El N te va a salir 80. Entonces, como N es 80, desde aquí tú ya tienes que tener presente, tú ya tienes que tener presente que la suma de todo, de todas las Fs, mayúsculas, disculpen, de todas las Fs minúsculas es 80. La suma de todas las Fs minúsculas es 80. O sea, si tú sumas todas estas F, te va a dar el total. Esto es por teoría. ¿Ya? Porque mira, si este es un pedacito, estas personas tienen 9 años. Estas personas 10 años, estas personas así, y estas personas. Si tú sumas todas estas personas, pues te da el total. Entonces aquí, ¿el total cuánto sería? Ya lo hemos hallado, el total nos salió 80. El N, ¿no? El N va aquí, debajito. Ahora, tú tienes que saber, por teoría también, que el total es igual al último F mayúscula. Siempre el total es igual al último F mayúscula. ¿Ya? Siempre es igual al último F mayúscula. Ahora, entonces, si el total te sale 80, entonces el último F mayúscula también va a salir 80. Esto también va a ser 80. Por ahora no me ayuda en nada, ¿no? No, yo no puedo seguir no puedo seguir acumulando ni hallando, pero ya completamos al menos algo. Ahora, como ya sé el total, ya sé el total, entonces, si yo divido este F entre el total, puedo hallar este H. ¿O no? ¿Cuánto sale ese H de ahí? ¿El 80 dónde era? El 80 sale de mi fórmula. Recuerda, tú tienes dos fórmulas en tú tienes dos fórmulas en sí, ¿ya? El H minúscula es igual al F minúscula sobre N. N es el total. También hay otra fórmula cuando son con la mayúscula. Lo mismo es, solo que cambia en mayúscula. El H mayúscula es igual, al F mayúscula sobre el N. Son dos fórmulas que tienes que conocer cuando trabajas cuadros estadísticos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedes ir completando tu cuadro? Te concentras acá. Este 8 y este 0,1. Tienes un F y tienes un H. Entonces, ¿qué utilizas? Tu fórmula que está acá. Tu fórmula que está ahí. Entonces, con estos datos, apliqué mi fórmula. Aquí está. El H, que es 0,1, es igual al F, que es 8, sobre N. Y con eso, hallo mi N, o sea, mi total. De ahí salió mi 80. Y yo tengo que tener presente que mi N es igual a mi total. ¿Ya? Ya, ahora, mira, ya, como ya conozco N, tranquilamente puedo dividir. Si yo conozco este, divido 5 entre N y me sale esto. ¿Por qué? Por fórmula. Porque H, ¿a qué es igual? A F entre N. Entonces, tengo este F, tengo el N, lo divido y me sale esto. Si yo divido, este H es el 1, ¿no? ¿Este H cuánto me va a salir? Este H me va a salir igual a 5 sobre 80. 5 sobre 80.
Ya, y eso me sale. ¿Cuánto sería 5 sobre 80? A ver. Lógicamente tiene que salir decimal. Cinco entre 80, 0,0625. Ajá, mira, me va a salir. Ya no me va a salir. Mira, si somos exactos, ¿cuánto me sale 5 entre 80? Porque recuerda, ¿por qué estoy viendo 5 entre 80? Porque fórmula, te necesito saber estas dos fórmulas. El h minúscula lo puedo hallar dividiendo F minúscula entre n. Como ya conozco el n, ya lo saqué aplicando la misma fórmula, pero con otros datos, puedo hallar este h, pues. ¿Este h cómo lo puedo hallar? Con este f y con el n. ¿Cómo hallo el h? Dividiendo f entre n. Entonces, 5 entre 80, tengo que dividir 5, ¿no? En mi fórmula, 5 entre 80 me sale 0,625. 0,625. ¿Ya? Por eso es muy importante, por eso estadística se trabaja con calculadora. ¿Ya? Se trabaja con calculadora. Y ojo, 0,25. Disculpen, 0,625. ¿No? 0, disculpen, 0,0625. ¿Ya? Ojo, mira. Ahora, lo mismo pasa acá, mira. Conozco este F. Conozco el N. Puedo hallar este H. ¿Ya? Entonces, lo mismo. Divido, ¿quién? 27 entre 80. Yo tengo que dividir. A ver, ¿cuánto es 27 entre 80? ¿Cuánto es? 0. A ver. 0. 3375. ¿Ya? 0,3375. Ahora, ¿qué más puedo completar? ¿Qué más podré completar? Para eso, esto. Esto que está acá. Este dato que pasa desapercibido, para aquí está solito, pero con este dato que está acá, con este n que está acá, puedo hallar este f que está acá. O no, porque mira, con esta fórmula que está acá, mira, mi h mayúscula es igual a mi f mayúscula entre mi n. Tengo el h, tengo este h, tengo el n, puedo hallar mi f. ¿Ya? Entonces, reemplazando, a ver, para tener un orden, muchachos, tener un orden, este de aquí, este es mi H2 y mi F2, ¿ya? Este H2 y F2, ¿de dónde lo saqué de aquí? ¿Por qué digo H2 y F2? Porque está en la posición 2, pues. La posición va de arriba para abajo, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Entonces, este cálculo que hice acá es con mi F2 y mi H2, ¿no? Ahora, por aquí, voy a hacer el cálculo de quién. De mi H mayúscula, ¿en qué posición está? En el 4, ¿no? Entonces, mi H mayúscula 4 es igual a mi F mayúscula 4 entre N. Entre N, ¿ya? Por ahí tenés en cuenta, para que veas de dónde salieron esos datos, ¿ya? Entonces, mi H4 lo puedo hallar con el F4 entre el N, ¿ya? Entonces, pero como ya tengo el H4, ya tengo mi N, puedo hallar, ¿no? Lógicamente mi F, entonces reemplazo los valores. ¿Cuánto es este valor de el H4? El H4 es igual a 0,8, ¿no? Como me indica mi cuadro. Y este es igual a el F4 es lo que me falta hallar, ¿no? Lo que falta hallar. Mi F4. Y
entre mi n, que ya lo hemos hallado previamente, que es 80. ¿Ya? Aplicando los cálculos respectivos. 80. 8. El F4 me tiene que salir 8. Claro. Porque ¿quién sobre 80 me sale 0,8? Ah, no, disculpen, no es 8, es 64. Ah, no, bueno, a ver, vamos a multiplicar mejor. Ya, 0,8 por 80, se corre la coma y 8 por 8 es 64, claro, es 64. Ya, mira, muchachos, aquí tú tienes que hacer esta ecuación, pues. Ya, tú ya tienes que saber cómo operar esto, ¿no? Si tú quieres hallar esta variable F4, este que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Entonces, si pasa a multiplicar, haces tu multiplicación y eso te tiene que salir 64. Entonces, tu F4 es 64. Lo completas. ¿Dónde va acá? Aquí, ¿no? Aquí, este 64 va acá. Ahora, si sabes ese 64, mira, con saber ese dato, con saber ese dato, ¿no? Con saber ese dato, puedes seguir haciendo el acumulado, la frecuencia relativa acumulada lo puedes completar ahora, mira. Muy bien, entonces, aquí, como ya sabes 64, tú sigues sumando, ¿no? 40 más esto me tiene que dar 64, ¿no? ¿Cuánto es ese valor? Si 60 más esto me da 64, el valor tiene que ser 24. Y mira, ya obtuve esta frecuencia relativa, ¿no? Luego lo mismo pasa acá. Es 64 más esto, más este valor, me tiene que dar 80, como el serruchito, ¿no? Así. Sumados esto, sumados esto, sumados este, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene que ser ese valor? 16, ¿no? El valor tiene que está aquí es 16. Ahora, conociendo eso, disculpe, como yo ya sé lo que está aquí, ¿cómo puedo completar todo esto? ¿Cómo puedo completar este H mayúscula? Para empezar, así, mira, así como tú tienes dos formas de hallar este recuadro, ¿ya? Mira, aquí está depende de ti ya. Este recuadro de acá, o sea, este H mayúscula, este de aquí, tienes dos formas. Uno, sabiendo que siempre, tanto como las F, estas dos F son iguales, también estas dos H al principio son iguales. Esta es una forma, entonces si este H minúsculo vale esto, lo mismo va a tener, va a ser, el mismo valor va a tener este. Luego, vas a estar ¿qué? Acumulándolo de esa forma. Sumados esto, sumados este, sumado este, sumado este. Ahora, siempre, bueno, en la mayoría de los casos, ya hay casos particulares para un cálculo, para ya va a haber dependiendo. Pero la mayoría de las veces, el último H mayúscula va a ser 1. ¿Por qué? Porque mira, por fórmula, y se saca por fórmula. ¿Por qué? Porque si si en tu fórmula, si el H mayúscula es igual al F minúscula, disculpen, el H mayúscula es igual al F mayúscula sobre N, ¿cuánto es? ¿Cuánto es tu F mayúscula aquí? Si tú quieres el H5, necesitas tu F5. Aquí está, 80 entre N, que también es 80. 80 entre 80, 1. ¿Ya? Siempre es, y este es el dato curioso, que siempre el último, lo que te puse al inicio, ¿no? El último F mayúscula siempre es igual al total. Y el H. Y este, y el H mayúscula es igual a 1. ¿Ya? Dependiendo de tu estudio estadístico también a veces va a variar. A veces va a ser 1,05,
0,09 o 1,007, 1,7, por ahí 1,1. Va, a veces va a variar, ¿no? Pues dependiendo de cómo se complete el cuadro. Pero como está en secundaria, mayormente lo vas a ver aquí como 1. ¿Ya? Ahora, lo más fácil para hallar este h es sabiendo que es igual que este h minúscula. Entonces es igual a 0,0625. Ahora, el otro h mayúscula que está abajo, muchachos, que está abajo, ese que está aquí, tiene dos formas de hallarlo. Tiene dos formas de hallarlo. Acumulándolo, ¿ya? Acumulándolo, o en otro caso, mira, tú puedes acumularlo de esta forma. ¿Cómo acumulándolo? Eso pues, sumas, a ver un momento, vas a sumar. A ver, disculpen un momento. Muy bien, muy bien. Mira, tienes dos formas de hallarlo. Acumulándolo, o sea, sumando así y así, como serruchito, ¿ya? Serruchito, sumas y para acá. O por tu fórmula, que tu H mayúscula es igual a tu F mayúscula entre N. ¿Quién es tu F mayúscula? 13, ¿no? Tu F mayúscula es 13. 13. Entonces, 13 lo divides entre 80, ¿ya? Y también hallas. Y tenlo por seguro que esa división de 13 entre 80, si tú utilizas tu calculadora, te va a salir 0, o 0,1625. Utiliza, mira, utiliza, si tienes a la mano, divide 13 entre 80, entre el total, y te va a salir 0,1625, que tranquilamente lo hubieras hallado también sumando, así, acumulándolo. Ya, entonces depende de ti. Más fácil es acumulándolo, ¿no? En vez de estar dividiendo 13 entre 80, lo acumulas, sumas para acá. Luego acá también, ¿no? Este H que está aquí, en esta flechita, este H, lo puedes hallar dividiendo este F entre el total, que es 40 sobre 2, ¿no? Disculpen, 40 sobre 80. ¿Cuánto es 40 sobre 80? ¿Cuánto es 40 sobre 80? 4 simplificas, te queda 1 sobre 2, ¿no? 0,5. Mira, 0,5. Si tú divides 40 entre 80, te sale un medio, ¿no? 0,5. Si tú sumas estos dos, mira, súmalo ahorita. Si gustas, súmalo ahorita y te va a salir igual. Esto, si tú lo sumas acumulándolo, te va a salir 0,5. Mira, 5 más 5, 10, ¿no? Llevas 1. 2 más 7, 9. Más el 1 que llevas es 10, llevas 1. Este 6 más este 3, 9. Más 1 que llevas, lleva 1. Luego, este 1 más este 4, disculpen, este 1 más este 3, 4. Más el 1 que llevas, 5. Luego pones la coma, ¿no? Porque si la coma, bajas la coma y el 0. Y te sale 0,5, 0,500, que es lo mismo que decir 0, 5. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, porque estos ceros no tienen valor. ¿Ya? Es 0,500 o 0,5. Vamos a dejarlo ahí. Pero tú ya entiendes que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que decir 0,5. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo mismo pasa acá. Lo vas a acumular. Si gustas, mira, si tú divides, mira, tienes este H, tienes este F, mira. Si tú divides 64 entre 80, ¿cómo te va a salir? 0,8. Ya lo hemos visto por aquí, ¿no? Aquí está. Ya este cálculo ya se hizo. Entonces, pero tú quieres este i, ¿no? Disculpen, este h minúscula. ¿Cómo lo hallas? Dividiendo este f minúscula entre n por tu fórmula que está ahí.
¿Ya? Entonces, si tú divides 24 entre 80, ya, 24 entre 80 sería lo mismo, ya, sería lo mismo que el valor que te va a salir, ya, el valor que te va a salir sería lo mismo que si lo hubieras acumulado, mira. Este 0,5 más esto te sale 0,8. ¿Cuánto tiene que dar? ¿Cuánto es ese valor? 0,03 o si gustas 0,000. Es lo mismo, te da igual, es lo mismo, ¿ya? 0,3 y estos ceros no tienen valor, es lo mismo, ¿ya? Lo pongo ahí ya que al principio me dieron cuatro decimales, ¿no? Lo dejo ahí. ¿Ya? Lo dejo ahí. Ahora, lo sigue acumulando. Lo sigue acumulando. 0,8 más este valor te tiene que dar 1. ¿Cuánto tiene que ser ese valor? 0,2. 0,2 o 0,000, ¿no? ¿Qué te hubiera dado lo mismo si el valor 0,2 te hubiera salido igual que si hubieras aplicado tu fórmula? H, este H5, ¿cómo lo hallas? Dividiendo el F5 entre el total. ¿Cuánto es 16 entre 80? 16 entre 80 te sale 0,2. Si tienes calculadora, 16 entre 80 sale 0,2. Entonces, recuerda, mira, ya y así es como he completado ¿qué? Mi gráfico. Y mira, y en sí yo solo he utilizado dos fórmulas. Esto. O bueno, he operado esto, lo demás es acumulándolo, o sea, sumando, 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 mira. Entonces, mira cómo hemos completado este cuadro. Hemos aplicado dos fórmulas, porque estas dos fórmulas, sí, con estas fórmulas que están acá, tuvimos que hacer sí o sí. Porque si no aplicaba esta primera fórmula, no podía hallar n, y sin n no voy a poder completar los demás, todo el cuadro, todo el cuadro, ¿no? Entonces, esta operación necesaria aplicando la primera fórmula de las letras minúsculas, ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde lo saqué? De aquí, ¿no? Del F minúscula 2 con el H minúscula 2. Reemplazando los valores en mi fórmula, he hallado mi n. Luego, para seguir, luego esto, teniendo en cuenta que estas F al principio son iguales. He estado acumulando hasta donde pude. Luego tuve que aplicar esta segunda fórmula donde están con mis letras mayúsculas, con mis H y F4. ¿Dónde están esos? Acá, ¿no? El H, aquí. Este H lo tengo, este H4. Al principio estaba vacío eso, ¿no? Pero yo tenía mi N ya. Y si yo conozco mi N, yo conozco este H mayúscula, puedo hallar mi F mayúscula con mi fórmula que está acá. Y eso está en mi segundo operación, en mi segunda operación que está acá. Mira, H4 es igual a F4 sobre N. El H4 lo conocía por mi cuadrado, o mi cuadro, disculpen. El F4 lo puedo hallar porque estaba vacío. Y entre N, que N ya sabía. ¿Ya? A ver, la 7 es parecida a la 7, un momento. A la 5 dirás. La 7 es parecida a la 5. Sí, es parecida a la 5. ¿Ya? Entonces, mira. Ajá. Sí, la 5 es parecida, es igual. Ahora. Muy bien, entonces estos son los cálculos que hemos hecho nada más. Mira, esta fórmula, muchachos, tienes que conocerla al revés y al derecho. En fin, en sí no es tan difícil. Es esto nomás. H es igual a F sobre N. Y uno es con minúscula y otro es con mayúscula, nada más. Puedes aplicar mnemotecnia, ¿no? H es igual a F sobre N. Esto pasa en las minúsculas y el otro en las mayúsculas. Solo lo copias, pero lo escribes en mayúscula, el H y el F, nada más. Luego, tienes que estar bien observando bien en tu gráfico. Si es que con tus datos puedes reemplazar en tu fórmula, ¿no? Quizás por ahí puedes hallar, reemplazando en tu fórmula, puedes hallar el n, que el n es muy importante, te va a ayudar para completar lo demás, ¿ya? Porque mira, sin el n no hubiéramos conocido esto, este 64, ¿no?
esta segunda fórmula que hemos aplicado, sin saber el n, no hubiéramos conocido el 64. Y sin conocer esto, mira, no hubiéramos seguido acumulando. Mira, sabiendo esto, completamos aquí el acumulado. Teniendo en cuenta, muchachos, de dónde salió este 80 de acá, dónde salió este 80 que está acá, ¿por qué escribí 80? Porque por teoría, el último F mayúscula es igual al total, que es 80. Siempre, siempre es igual. Ya siempre esta frecuencia relativa acumulada, o como quieras llamarlo, F mayúscula, es igual al total. Pues escribí 80. Entonces estuve completando y apliqué la teoría de frecuencia relativa acumulada, lo acumulé y terminé esto. Luego lo mismo, mira. Bueno, disculpen, aquí apliqué otro por aquí. Este SHI, ¿de dónde lo saqué? Este H1, ¿de dónde lo saqué? El H1, a ver. Y ya con estas tres operaciones ya pude completar todo mi recuadro. ¿Por qué? El H1 es igual al F1 entre mi N. ¿Ya? El H1 es igual al F1 entre mi N. H1. Ya, a ver. El H1 es igual al F1 entre mi N. Entonces reemplazo mis valores. El H1 necesito saberlo, o puedo hallarlo, ¿no? Puedo hallar este H1 dividiendo el F1 que ya sé, mira, que ya conozco por teoría, porque yo tienes que saber que siempre las F1, ¿no? Ya sea minúscula y mayúscula, son iguales, al igual que el H1 y el H mayúscula 1 son iguales al principio. Luego se va acumulando, ¿no? Así se van sumando. Luego, entonces, tienes que dividir, ¿no? El 5, porque el F1, 5 entre 80, que es el total, ¿no? Y ahí te salió que el H1 es igual a 0,0625. Calculadora, muchachos, ya en estadística, a veces aplicando fórmulas, tienes que usar calculadora, ¿ya? Para hacerlo un poco más rápido. Entonces, con esto ya, con estas tres operaciones, y esto es fórmula, muchachos, estas tres operaciones ya no pudimos completar el recuadro porque lo demás se fue acumulando. ¿Ya? Esto se fue acumulando, ¿no? Si recuerdas cómo hicimos esto, estos dos siempre son iguales al inicio, en las H, siempre. Luego sumas para acá. Sumas para acá. Bueno, esto también nos salió, ¿no? 40 entre 80, pero esto ya son. Y vas acumulando, sí, va acumulando, ¿no? 40 entre 80. Y nada más, así es como se completan los cuadros, ¿ya? Recuerda, los cuadros tienen que tener presente tus dos fórmulas que están acá, ver si tu dato de tus cuadros lo puedes reemplazar en tus fórmulas, ¿ya? Y luego recordar la propiedad, que siempre al inicio estas F son iguales, al igual que estas H al principio son iguales, que después se va acumulando así como serruchito, ¿no? Serrucho, serrucho, sumando, se van acumulando. Recordar que el último F mayúscula es igual al total, ¿no? Al total. Y esto son lo que pasa en estos cuadros estadísticos por teoría. ¿Ya, muchachos? Ahora, muy bien. El último problema, a ver, como dijo, ¿no? Que la 7 es igual o muy parecida a la 5, ¿no? ¿Qué nos dice? A ver, dice, en el siguiente histograma, si te das cuenta, es parecido porque, mira, aquí ya te dicen número de clientes. En el otro te decía frecuencia relativa, ¿no? Pero es otra forma de llamarlo a tus personas que tienes, ¿no? A tus clientes, a tus alumnos, personas encuestadas, etcétera. ¿Ya? Entonces, mira, dice, ¿cuántos clientes tienen dice en el siguiente histograma, ¿no? Te dicen número de clientes, edad de ellos, ¿no? Están así. Dice, ¿cuántos clientes tienen entre 30 y 40? Muy bien. Entonces, ¿dónde están mis intervalos aquí? Necesito conocer esto, ¿no? Aquí están mis clientes,
que tienen entre 30 y 40 años. ¿Cuánto es su cantidad? 2x. Pero yo no voy a decir 2x, ¿no? Yo tengo que saber cuánto es exactamente, cuán es ese valor, ¿no? Para eso me dice, si la población es de 400, o sea, el total es de 400, lo mismo, ¿qué tengo que hacer en este caso? Yo tengo que sumar esto más esto más esto más esto, y eso me da igual al total. A ver, vamos a aplicar aquí una ecuación sencilla. 8x más 4x más 2x más x es igual a 400. Ahí es tu x. A ver, aquí te sale 12, 15x, ¿no? 15x es igual a 400. Sale, a ver cuánto sale. Un momento. Algo raro. Creo que, a ver, sale decimal. Sale decimal. 26,666. Sí, ¿no? Va a salir decimal, pero es que hay algo curioso. Bueno, a ver, vamos a operar. Ya, 15x si operamos, va a salir 26,6, ¿no? Periódico puro, creo. 26,6 lo vamos a tener. Ya, ahora. Pero este es mi X, ¿no? Este es mi X. Yo tengo que saber yo tengo que saber cuántos clientes de 30 a 40, que es 2X, ¿no? Entonces, 2X, ¿cuánto sería? 2X sería 2 por 2, ¿o cuánto sale? Hay que ver. X sale 26,6, ¿no? Ahora, 26,6 por 2. Sale 53,3. O bueno, 5, 2. A ver, vamos a multiplicar por 26,6. Eso es igual a 2. Llevas 53,2, ¿no? 53,2. 53,2. Ahora, esto sería, ¿no? Esto sería mis personas. Y ya está. ¿Tú crees que ya está? Pues, bueno, operacionalmente ya está. Operacionalmente y ya está. Pero aquí hay algo curioso que pasa. ¿Cómo yo puedo decir que tengo 53,2 clientes? Los clientes no pueden ser representados, o sea, la cantidad de personas no puede ser representada por decimales, ¿no? No te puedo decir, en mi aula hay 13,7 alumnos. Entonces, operacionalmente ahí terminaría, pero ya que mi variable, o sea, estos valores me representan cantidad de personas, es algo ilógico, ¿no? Claro, se debería cambiar algo, pero por ahí es el dato que te estoy dando. Operacionalmente sería así, muchachos, ¿ya? Operacionalmente estaría así, pero hay que resaltar que aquí pasa algo que no, que la cantidad de personas, en este caso clientes, ¿no? No se puede representar mediante cantidades decimales, ni cantidades negativas, ¿no? Yo no puedo decir tengo menos 20 clientes. Debe ser un número entero positivo, pero aquí algo pasó, ¿no? Algo ha fallado, pero la operación es así, la operación está correcta, en cambio, pero el resultado es como que no se puede permitir, ¿no? No es un valor válido. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí teniendo en cuenta eso, ¿ya? Ojo, teniendo en cuenta eso. 53,2. ¿Ya? Tampoco no lo podemos redondear porque no sal si lo redondeamos o lo redondeamos al número entero más próximo, no te va a salir todo el total, no te va a salir los 400, ¿no? Pero bueno, ahí estaría operacional, en la operación sería así. Ya, muchachos, entonces 53 personas y dos niños, por ahí dice
nuestra compañera. Pero bueno, muchachos, ya, entonces, este es el tema, este es referente a los problemas en gráficos y cuadros estadísticos que vas a ver, ¿ya? Que vas a ver.